San Pablo Aguatempan, Santa Isabel Cholula, comunidad de personas que se han dedicado a la mayor parte de su vida a trabajar la tierra, personas entregadas a su trabajo, que día a día sustentan su hogar con el sudor de su frente, acompañadas de la diversidad de la tierra. Mi nombre es Damián Romero Valencia, soy agricultor del campo, lo que implica que a nosotros nos gusta trabajar la tierra desde sembrar la semilla hasta producir la producción. Sembramos flores, frutas y verduras, el cual nosotros desde hace 20, 25 años que nos dedicamos a este trabajo, este empleo que nosotros tenemos. Nuestro trabajo es en producir para que llegue todo nuestro producto al mercado. Ahorita con la enfermedad que estamos pasando, pues no se ha podido muy bien, pero seguimos echándole ganas para que se pueda producir la tierra. ¿Qué les puedo platicar? Desde hace 20 años seguimos trabajando y la expresión de todos nuestros compañeros agricultores y campesinos que nos gusta trabajar la tierra. Aquí estamos y aquí seguiremos estando. Gracias. Así como la agricultura, la crianza de animales ha sido uno de los pilares fundamentales de la comunidad. Cuenta una leyenda que los animales son almas voluntarias, sin el don de la palabra, que vinieron a enseñar al hombre el valor de los actos, solidaridad, aceptación, libertad y el trabajo en equipo. La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. El ver el crecimiento de la vida, que va desde el plantar la semilla hasta lograr ver florecer aquel producto que los agricultores le han dedicado su vida, su tiempo, su fortaleza, su esperanza y su fe, que han decidido sembrar desde lo más profundo de su corazón, al igual que hombres y mujeres. Nos encontramos en nuestro sector económico de nuestra comunidad, el cual el ciudadano Joel Adrián Vázquez es agricultor y comerciante, el cual nos explicará en qué ha sido ser agricultor en estos años, las ventajas y desventajas que ha traído y cómo le ha afectado nuestra situación actual con la enfermedad del COVID-19. Sí, bueno, como decíamos, ser agricultor es bonito, trabaja un terreno, produce uno alimento para el campo y lo vamos a comercializar al centro. De ahí mantenemos nuestra familia, gente que nos ayuda a trabajar, es el provecho que sacamos, el beneficio. Tocante a la enfermedad, con los precios que está, pues sí está muy problemática la situación. Está muy barato todo, entonces no nos reduce, no nos alcanza para trabajar más. Necesitaríamos apoyo del gobierno que nos ayude para seguir adelante, porque la situación está muy crítica. Pero el campo es bonito para trabajarlo, porque nos divertimos trabajando hasta cierto punto. Gracias. ¿Y nos puede explicar qué es lo que ahorita usted está haciendo? Ahora estamos cortando un poquito de calabaza, aquí se ve, para llevarla al campo, la estamos empacando y vamos a ir al mercado. Muchas gracias, don Joel. Así estamos para servirle. Como pueden ver, el cultivo de la calabaza ha sido uno de las hortalizas que los ciudadanos han sembrado, de lo cual llevan el pan de cada día a cada una de sus familias. Han contribuido al crecimiento de nuestra comunidad y es en cada uno de ellos a lo que se dedican. Lo hacen con amor, con entrega, trabajando la tierra día a día. La confianza es el insumo más importante para producir, en la cual hombres y mujeres están dispuestas a realizar día a día. Es admirable el trabajo que realizan cada uno de los ciudadanos, el tener fuerzas para trabajar la tierra y la entrega que colocan en cada producción. La vida en el campo es una escuela de paciencia, no se puede apurar los cultivos en un día. Así como pisar el campo es pisar libertad y dejar volar nuestra mente, tratando de reconocer
la armonía de los susurros del monte. Miles de agricultores se levantan temprano para alimentar el país y el mundo, pues desde que amanece están trabajando, y aun cuando baja el sol, siguen trabajando. Cierto es que la riqueza no deviene del comercio, sino que nace del trabajo de la tierra. En el campo no se para de trabajar de sol a sol. Detrás de cada alimento está el campo y el trabajo de su gente, pues de esa semilla nace el alimento para la ciudad. El jagüey es parte de nuestro patrimonio cultural, que nos abastece y nos ayuda a todos los campesinos a regar nuestras tierras para producir el campo. Cuenta con una capacidad de más de 100.000 litros de agua para que nos abastece a toda la comunidad de San Pablo Aguatempan y de nuestros alrededores para producir nuestras hortalizas y nuestras flores. El agua es la herramienta fundamental para cada agricultor, pues se requiere para ver florecer sus productos. La tierra libre, la tierra para todos, la tierra sin capataces y sin amos. Emiliano Zapata. El ser agricultor ha significado es la herramienta de trabajo durante 25 años para el sostenimiento de mi familia. Trabajar la tierra para que todos produzcamos y tengamos algo que comer. Nuestra comunidad está rodeada de personas trabajadoras, humildes y entregadas a su trabajo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Nos encontramos en nuestro sector educativo. Estoy en la telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes, ubicada en nuestra comunidad de San Pablo Aguatempan, plantel de luz, donde se han formado generación tras generación jóvenes en educación y desarrollo para nuestra comunidad. Yo fui partícipe de esa telesecundaria, agradecida con cada uno de los maestros por los cuales me enseñaron los conocimientos y me han sido parte de mi formación académica. Como podemos ver, las instalaciones cuentan con su cancha deportiva, algunos salones están de la parte de este lado, cuenta con los baños que se requiere y este es el plantel que día a día ve a cada joven crecer en su ámbito educativo. La barrera más grande entre todas las naciones, todas las clases, color y credo es la falta de comunicación, la falta de tolerancia y la falta de comprensión. La educación es la respuesta. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. El ver crecer la educación en nuestra comunidad es uno de los grandes logros. El labor docente es admirable porque día a día están forjando a cada una de nuestras futuras generaciones. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un agricultor puede convertirse en una maestra, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Nelson Mandela. Vamos con los reconocimientos. Tercer lugar de Bachillerato Digital 264, Sandra Romero. Muchas felicidades, Sandra. Tienes una voz poderosísima. Tienes una voz poderosísima. Úsala. El sector educativo ha contribuido al desarrollo de los niños, jóvenes y de cada una de nuestras familias y ha impulsado el crecimiento de nuestra comunidad.
Mi único amor siempre ha sido el de la patria, mi única ambición, su libertad. Simón Bolívar. Estamos en nuestro sector político con el ciudadano Junia Flores Ramírez, presidente municipal de nuestra comunidad, localidades, que nos explicará en qué consiste ser un servidor público, qué beneficios, qué desventajas le ha traído servir ante la comunidad y cómo ha visto el desarrollo, el crecimiento económico en la comunidad en la cual nos presentamos. Gracias, todos buenos días. Bueno, pues, el ciudadano, representar el municipio ha sido para mí pues, una gran fortuna, un gran orgullo. Y bueno, ser presidente es representar políticamente al municipio ante el Estado, ante las instituciones, porque es prácticamente ser líder, estar a la cabeza de nuestro ayuntamiento, velar por la seguridad de nuestro municipio y, lógicamente, resguardar la paz social que en el municipio hemos tenido siempre. Muchas gracias. ¿Nos puede decir en qué implica la seguridad social, la seguridad de salud? ¿Con qué beneficios cuenta nuestro municipio? Sí, pues hasta hoy contamos en el tema de salud con nuestra ambulancia, con otra ambulancia que también es parte para el beneficio de nuestra comunidad. Y bueno, tenemos una unidad de traslado para nuestros abuelitos discapacitados. Eso ha sido también una buena gestión por parte de su persona, de nuestro ayuntamiento, por el cual la misma población lo ha requerido, lo ha solicitado y siempre hemos estado preocupados por el tema de la salud de nuestro municipio. Hoy ni se diga más, estamos viviendo tiempos complicados con el tema de nuestra pandemia, pero gracias a Dios estamos trabajando en el tema y estamos saliendo adelante. ¿Nos puede decir cómo ha sido el crecimiento de nuestra comunidad a lo largo del periodo que usted ha estado en el municipio? Hoy tenemos un desarrollo muy, muy estable, un desarrollo muy, muy benéfico para el municipio, ya que contamos con algunas empresas que hoy han dado mucho empleo a nuestro municipio, pero ni se diga, ¿no? Ya que el municipio, el 80% es agrícola, y tenemos pues, mucha producción en el tema del campo. Esa ha sido una parte importante para nuestro municipio y que nosotros hemos impulsado para que el municipio crezca en todos los temas, ya sea en industrial, en la agrícola, ni se diga, ¿no? En el tema de infraestructura. Muchas gracias. La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. Por ello, el ayuntamiento ha sido partícipe de los cuidados de los ciudadanos en tiempos de pandemia. Asimismo, ha contribuido al desarrollo de nuestra comunidad, aportando con el apoyo de infraestructuras a escuelas, comunidades, caminos, familias y la conformación del bien al prójimo. El respeto a la patria va acompañado de ese sentimiento que todos llevamos en nuestros corazones y que se llama patriotismo. Amor a nuestro país, amor a nuestra gente, deseo de mejorarlo, confianza en sus futuros destinos. Hacer filtros que hoy tenemos para el resguardo de la ciudadanía y cada elemento pues hace su trabajo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ellos están, yo siempre he dicho, para el servicio de la comunidad y es día a día su compromiso resguardar la ciudadanía de nuestra comunidad. Como podemos notar, cada uno de los integrantes que están aquí presentes han cuidado y resguardado la seguridad de nuestro municipio, de nuestra comunidad, con cada una de sus vidas, contra la violencia, y cada una de ellas, como podemos ver, va encabezado de nuestro presidente municipal y del director del equipo de seguridad. Gracias a ellos, contamos con una seguridad en nuestro municipio, en el cual transmite una tranquilidad para cada uno de los ciudadanos. Gracias.
Gracias. Nuestro presidente ha cumplido con cada una de las expectativas y el labor de ayudar a los ciudadanos a la resolución de problemas, creando un gobierno que va de la mano con la comunidad para beneficio de cada ciudadano. Nuestra comunidad es enriquecedora por las tradiciones que llevamos a cabo. Después de todo, la muerte es síntoma de que hubo vida, Mario Benedetti, y son aquellas que han mantenido la cultura viva en nuestros días. Los ciudadanos son personas emprendedoras, donde el éxito no tiene nada de especial, solo se trata de seguir avanzando cuando otros han renunciado. Francisco Alcaide. Nos encontramos en el sector económico de la comunidad, en un establecimiento de emprendimiento personal de la ciudadana Alejandra Vázquez, que ha decidido emprender un pequeño negocio en la comunidad, en la cual nos va a dar una breve explicación qué ventajas y desventajas le ha traído su negocio en tiempos de pandemia y años atrás. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandra Vázquez. Soy dueña de un comercio establecido. Es una miscelánea aquí en la comunidad. El motivo del que lo abrí, pues es porque es negocio propio, es en el domicilio, es en la comunidad. Las ventajas que yo tengo, pues es mi propio horario, ser mi propio dueño, mi propio empleador. Las desventajas que ahorita he encontrado, pues es la pandemia, no hay trabajo en el campo. No hay recursos, la venta ha disminuido considerablemente. Y las ventajas que yo le ofrezco a la comunidad, pues son el que no tenga que transportarse, el que no tenga que contaminarse o adquirir el contagio en el transporte, el que no tenga que gastar en pasajes. Les ofrezco un precio accesible, un extenso surtido. Y pues, ¿qué beneficio le puedo dar a la comunidad? Pues en que la comunidad crezca poco a poco, viendo unos comercios, pues otros vecinos se animan a implementar otros comercios, otros puestos, y poco a poco vamos generando una mayor economía dentro de la comunidad. Muchas gracias. ¿Cómo han visto? La ciudadana Alejandra Vázquez es parte de nuestra comunidad, ha contribuido a la formación y al desarrollo de esta pequeña comunidad. Como podemos ver, cuenta con cada uno de los productos indispensables para la canasta básica o para cada una de las familias. Y así como ellas y como muchos, hay pequeños emprendedores en nuestra comunidad que pueden ayudar al crecimiento. Asimismo, las grandes ideas tienen pequeños comienzos. El deporte siempre va a ser una buena razón para ser felices. Estamos en nuestro sector social, en la cual nos encontramos en el espacio de las canchas deportivas para impulsar el crecimiento, el desarrollo de cada uno de nuestros jóvenes. Como podemos notar, es un campo amplio en el cual la comunidad cuenta. Gracias a nuestro ayuntamiento y al apoyo de la comunidad, hemos podido ser partícipes de este gran desarrollo, en lo cual muchos jóvenes por las tardes vienen a practicar fútbol. Como podemos ver, tenemos un centro recreativo que es para niños, donde se pueden reunir las familias. Como podemos notar, somos enriquecedores de proporcionarnos este patrimonio social que contamos en la comunidad para el beneficio y desarrollo de nuestra juventud. Gracias. El deporte ha sido de gran ayuda para la comunidad, pues ha impulsado a jóvenes a crear sueños y a estar alejados de la delincuencia. Establece metas altas y no te detengas hasta que las cumplas. Bo Jackson. Agradecida con mi comunidad, que juntos en equipo hemos impulsado su crecimiento. Personas trabajadoras, honradas y humildes que día a día se levantan para salir adelante. San Pablo Huatempan, Santa Isabel, Cholula.